Tootsie, tierra de bendiciones malditas. En el planeta Nabetze existía una gran ciudad llamada Antrópolis, que era custodiada por el dios Daenion, dios de los cuatro elementos de la naturaleza. Esta gran ciudad era azotada por una tribu lejana de nombre Mahat, la cual era regida por el dios Orión, dios del mundo oscuro. Él quería apoderarse del tesoro más preciado de esta ciudad, la piedra Morgon, que tenía el poder de conceder cualquier deseo a quien la poseyera. Esta piedra era custodiada por los hijos del dios Daenion, Perseo y Gater, quienes tenían una gran habilidad para cuidar de su tesoro. Luego de mucho tiempo, el dios Daenion reunió a sus más fieles guerreros para que reemplazaran a sus hijos, ya que ellos corrían un gran peligro de poder ser asesinados. Tiempo después, el gran dios Daenion enfermó, debido a que su espiritualidad poderosa era muy efímera, por lo cual encargó a sus hijos que cuidaran de todos sus bienes, y el gran dios Daenion se fue a reencontrarse con sus ancestros para que estos le ayudaran en su enfermedad. Sus hijos Perseo y Gater hicieron lo que su padre había ordenado, pero luego de mucho tiempo, Gater quiso apoderarse de todo, lo que desató un gran conflicto entre los dos hermanos. Entonces, Gater decidió ofrecerse al dios Orión para poder derrotar a su hermano Perseo, lo que generó una gran guerra entre los dos hermanos, cuyo objetivo era obtener la victoria y con ella la piedra Morgon. Perseo reunió a todos sus hombres y les dijo: «Nadie me quitará lo que mi padre ha cuidado. Os ordeno ser fieles ante mí y luchar contra mi hermana Gater». Uno de los guerreros llamado Car dijo a Perseo: «Enséñanos tus habilidades, guíanos a la victoria, juntos podemos, por Daenion, tu padre y nuestro rey». Gater y el dios Orión unieron todas sus fuerzas y emprendieron su objetivo. Llegaron a donde se encontraba Perseo y comenzó la guerra. Murieron muchos inocentes, pero en ese instante, en el cielo apareció el dios Daenion, renovado y furioso al ver que su ejército se estaba llenando de maldad. Tomó uno de sus cuatro poderes y dijo: «De tierra sois, y en tierra te convertiré». Los guerreros del dios Orión quedaron enterrados. Eso hizo que Perseo empezara a obtener la victoria. Luego él se enfrentó con su hermana Gater, quien tomó la piedra y se la arrojó a su padre. Perseo, al ver esto, se lanzó e impidió que su padre fuera lastimado. Perseo recibió la piedra y murió congelado, porque nadie podía tener contacto directo con ella. Daenion, al darse cuenta de que Perseo estaba congelado, le dio el don de manipular el agua. Perseo tomó vida de nuevo y Gater llenó su corazón de ira al ver que su hermano había revivido. Y Daenion, al decir la palabra ¡Destierro!, lo envió al infierno a que custodiara las almas errantes. Entretanto, Perseo convirtió en lodo el ejército de Orión. Este, al verse derrotado, trató de quitarse la vida, pero Daenion no lo permitió, porque eran hermanos. Daenion no quería que muriera,
pero Orión tomó uno de los elementos de la piedra y al no poder resistirlo, su cuerpo estalló. Daenion dio sepultura a su hermano, liberó a su ejército del encantamiento y lo unió con el suyo para fortalecer su reino. Luego Daenion repartió cada uno de los elementos entre sus más fieles guerreros y a su hijo. Luego destruyó con la piedra el mundo de Orión y en medio de esto, la piedra perdió su poder y se destruyó también. Daenion regresó a Nabetze y restauró su reino, dando a Perseo la inmortalidad para asegurarse de que el reino nunca pudiera ser destruido.